Estoy en contra del sectarismo, de la exclusión y de reproducir las noches de los cuchillos largos. No creo en eso y no creo tampoco en intrigas de descalificación. No medro, no me gusta medrar de las situaciones adversas de compañeros o compañeras. Actúo con moderación, nunca con mezquindad, ni estoy dispuesto a ser chivo expiatorio de nadie. Que cada quien asuma su responsabilidad y que cada uno asuma su propia respuesta frente a los acontecimientos. Creo que lo que sucedió en el pasado proceso fue que la gente decidió votar. Es hasta una falta de respeto atribuirle a una persona o una corriente la dirección de un movimiento que pudo haber cambiado el destino de un estado, de una región. Con el presidente de la República, vivo una etapa de respeto y de compañerismo. Nunca he tenido una expresión de desacuerdo. Incluso les puedo decir que frecuentemente me reúno con él, mínimo cada 8, cada 10 días, para revisar la agenda legislativa. Nunca he tenido un solo punto en el que haya desencuentro y no lo habrá, no lo habrá. Por esa razón, también le contesto a Mayolo, si el choque de Brad y Sheinbaum me favorece en mis aspiraciones presidenciales, le diría que no estoy pensando en eso, que estamos a destiempo, que lo único que me preocupa es fortalecer la institución presidencial.